antes de comenzar este video, te recuerdo que puedes seguirme en twitch.tv/itenaruplay para que puedas ver algunos de los directos que hago. Normalmente siempre los hago todos los días a partir de las 3:30 de la tarde. Igualmente te dejo abajito en la descripción el link directo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo video. Bienvenidos aquí otra vez con ustedes, el Daru. Y pues lo prometido es deuda, como se los había dicho la vez pasada. Les iba a traer una granja de Endermans para Minecraft Bedrock. Y la verdad es que aquí la tenemos, señores. Muy fácil, muy simple. Y como estás viendo, funciona bastante, bastante bien. Y evidentemente todo esto dándole solamente un golpe, ¿vale? Y esta versión es compatible con celulares, la versión de Windows 10 y consolas PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One. Así que bueno, amigos, si están listos, podemos comenzar. Puedes suscribirte al canal si te gustan todos y cada uno de estos videos, o si alguna granja te es útil. Deja tu poderosísimo like y compártelo con tus amigos para poder llegar a más personitas. De verdad, muchísimas gracias de todo corazón por todo ese apoyo que han estado dando al canal, y así de esa manera saber que lo que estoy haciendo está bien y de momento les está gustando. Así que pues bueno, amigos, ya no digo nada más. Los materiales te los voy a dejar abajito en la descripción, y ahora sí, podemos comenzar. Y bueno, no es necesario decirlo, pero igualmente te lo digo, necesitas estar en el End y después de haber matado al dragón. Claro que lo puedes hacer mientras el dragón sigue ahí, pero te va a causar muchos problemas, así que yo te recomiendo que mejor lo mates primero. Nos venimos para cualquiera de las orillas de la isla del End. No hace falta que nos vayamos tan abajo, desde aquí lo podemos empezar a hacer, así que vamos a empezar a contar. En este caso serían solamente 75 bloques de distancia, por lo que contaríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 70, 71, 72, 73, 74, 75. Perfecto, esos fueron 75 bloques de distancia desde allá de la orilla hasta acá, ¿vale? Ahora vamos a poner una pequeña plataforma. También te puedo decir que si tú quieres podrías poner más hojas aquí por los lados y crearte un caminito para que no te vayas a caer, justamente así. Pero bueno, eso ya lo dejo a tu consideración, si tú crees que podrías caerte. Bueno, ahora lo único que tendríamos que hacer sería venirnos para acá, y vamos a poner dos bloques hacia acá, 1, 2, y de este otro lado igual, 1, 2, ok. Ahora nos iríamos 5 bloques hacia atrás, serían 1, 2, 3, 4 y 5, perfecto. Del otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5, perfecto. Y ahora sí, ya nada más sería crear nuestra pequeña plataforma aquí donde vamos a estar AFK. Listo, una vez que la tengamos, ahora vamos a empezar con los bloques de construcción. Vamos a poner 3 justamente por aquí, por este lado. Vamos a poner otros 3 de este lado y uno más acá de este lado. Ok, aquí vamos a poner los cofres de esa manera. Ahora vamos a poner tolvas, ya sabes, las tolvas agachado, como lo estás viendo ahí con el monito, te agachas. Vamos a señalar el cofre y vamos a poner la tolva. Del otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo. Nos venimos para acá, vamos a agacharnos, vamos a seleccionar esta tolva de aquí y la vamos a conectar. Si nos alejamos un poco, vamos a ver cómo la tolva está conectada directamente con esta tolva de acá, y estas tolvas están conectadas directamente con el cofre. Ahí lo puedes observar. Ahora sí, ya nada más vamos a hacer exactamente lo mismo. Nos agachamos y vamos a conectar más tolvas justamente al lado de estas tolvas, ¿ok? Como ves, ahí todas las tolvas están conectadas directamente con esta tolva de acá y esta tolva directamente con el cofre, ¿ok? Ahora lo único que vamos a hacer es vamos a poner losas en la parte de arriba, justamente así como lo estás viendo. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a poner hojas justo encima de donde está el cofre. De esta manera el cofre se va a poder seguir abriendo, y ya todo lo demás lo podremos poner de puros bloques, ¿ok? De esta manera, justamente aquí. Ahora contando desde aquí nos vamos a ir 40 bloques hacia arriba, ¿ok? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 38, 39, 40, ¿ok? 40 bloques hacia arriba. Y aquí es donde vamos a seguir subiendo todo lo demás, 40 bloques hacia arriba también. Pero aquí en esta parte vamos a poner de momento este bloque de apoyo nada más. Vamos a poner otros 3 bloques por enfrente y el de apoyo lo quitamos, ¿vale? Aquí es donde vamos a venir y vamos a matar a los Endermans, ¿ok? Y ahora sí, ya podemos subir los 40 bloques por encima. Y bueno, si te quieres ahorrar un poco de piedra, puedes hacer lo que viste al principio del video, que es justamente en el segundo bloque, desde aquí, ya empezar a quitar esto y empezar a dejar simplemente donitas, ¿ok? Lo puedes hacer. Hacer eso en Java era muy importante porque aumentabas la eficiencia, pero aquí no te preocupes, no hace falta por completo, ¿vale? Perfecto, y ahora sí, ya llegamos hasta la parte de arriba. Como ves, pues son 40 bloques en total de esta manera. Y ahora lo que vamos a hacer es nos
vamos a venir en uno de estos lados y vamos a empezar a poner 9 bloques hacia los alrededores. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Del otro lado va a ser exactamente lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De este otro lado igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y por último de este lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfecto. Ahora lo único que tenemos que hacer sería venirnos para estos lados y vamos a unir las puntas. Justamente de esa manera, terminaríamos de unir todas las puntas y rellenaríamos todo esto. Una vez que hemos terminado, tendríamos más o menos algo de la siguiente manera. Ahora lo único que tendremos que hacer es venirnos a las orillas. Vamos a poner ahorita de momento un bloque de apoyo y ahora vamos a poner una losa por encima y a continuación vamos a poner otra losa por fuera. Quitamos el bloque de apoyo, quitamos la losa de aquí de adentro y vamos a empezar a poner todas estas losas alrededor de esta plataforma. Como ves, ya empiezan a exponerse algunos Endermans. Y bueno, realmente la razón de estas losas es para que no se puedan caer, ¿ok? Ahorita hace un momento, no sé si lo alcanzaron a ver, pero un Enderman se cayó, así que hay que tener cuidado. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a contar 2 bloques en diagonal, justamente desde aquí, y en el tercero vamos a subir 3 bloques de altura, vamos a poner uno más en la parte de arriba, quitamos estos 3 bloques, y vamos a venirnos para acá, vamos a hacer estas líneas, así de esta manera, ¿ok? Hasta dejar exactamente igual 2 bloques de distancia en diagonal, ¿ok? Y justamente terminaría aquí, ¿ok? Vamos a quitar esto de momento y vamos a poner 1, 2, 3 bloques. Quitamos estos dos de aquí y vamos a poner nuevamente otra línea, ¿ok? De esta manera. Ahora vamos a poner 1, 2, 3. Quitamos estos otros dos bloques y vamos a poner nuevamente otra línea, ¿ok? De esta manera. Todas las líneas van a tener que estar del mismo tamaño, justamente así. Ahora nos vamos a venir para acá y vamos a dejar igual 2 bloques de diagonal, 3 bloques hacia arriba. En el cuarto dejamos ese, quitamos estos 3 de apoyo y vamos a volver a poner más líneas. Ahora lo único que tenemos que hacer sería poner un bloque de apoyo encima de ellas. Vamos a poner unas hojas de esa manera y ya nada más sería cosa de poner todas las hojas por la parte de encima, ¿ok? Y vamos a repetir lo mismo con cada línea. Y bueno, y al final tendríamos más o menos algo de la siguiente manera. Esto simplemente es para incrementar la eficiencia de la granja. Ahora sí, ya nada más lo que vamos a hacer sería lo siguiente. Vamos a poner botones justamente aquí, de esta manera. Botón por aquí por la parte de atrás, un botón aquí en medio y otro botón acá en medio, ¿ok? De esa manera. Esto simplemente es para que los Endermans piensen que aquí hay piso y puedan caerse directamente hacia la zona de matanza. Y bueno, es probable que algunos se caigan por su cuenta, pero con esto vamos a incrementar esas probabilidades. Ahora sí, lo único que necesitamos hacer sería venirnos a la parte de en medio, justamente aquí, y vamos a subir una cantidad de 3 bloques de altura. Pondríamos aquí el tercero. Ahora sí, vamos a quitar estos 3, ¿ok? De esa manera. Y aquí es donde vamos a poner nuestro vagón con nuestra endermite. Ahora lo único que vamos a hacer es, de momento, vamos a poner un bloque por encima, otro bloque a su derecha, y ahora vamos a poner unas paredes por los alrededores, justamente de esta manera, ¿ok? De esta forma, perfecto, este lo quitamos. Y aquí vamos a subir un total de 3 bloques de altura, más o menos, aproximadamente. Bueno, pueden hacerlo solamente con 2. Ahorita, de momento, vamos a dejarlo así. Perfecto. Y bueno, señores, aquí es donde va a estar el bloque, ¿vale? Así que hay que tener bien ubicado eso. Vamos a poner las vías de este otro lado, justamente por aquí, como lo estás viendo, justo del lado contrario. Y ahora sí, vamos a tirar enderpearls hasta que salga un endermite. Esto puede llegar a ser tardado, así que tómate tu tiempo, ten mucho cuidado y trata de traerte más de 30 enderpearls. Ok, perfecto, acaba de salir uno, le ponemos la etiqueta. Suscríbete, suscríbete si te está gustando la granja hasta el momento. Y suscríbete, suscríbete, suscríbete. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a poner la vagoneta y vamos a tratar de meterlo, ¿vale? Ok, justamente de esa manera. Y como ves, pues ahí queda. Ya nada más sería cosa de quitar todo esto. Aquí hay que tener cuidado al momento de que lo quites. Vamos a quitar esta de aquí debajo. Y ahora sí, como ves, cae directamente ahí. Ya lo único que tendríamos que hacer sería poner una losa justamente por encima. Es una losa inferior, ¿vale? Y pues así ningún Enderman podrá atacarlo, ¿vale? Ahora sí, ya tenemos prácticamente todo listo. Ya nada más sería cosa de irnos a la parte de abajo y dejar nuestra granja AFK. Realmente no necesitas encantamientos en la espada. Con una espada normal de Netherite puedes matarlos de un solo golpe, así que no te preocupes por eso. Y listo, ahora sí, ya estamos de regreso, señores. Ya me maté y ya me quité toda la experiencia que traía para que veas cuánto es lo que podemos conseguir en tan solo un minuto. Así que a partir de aquí voy a contar un minuto y vamos a ver cuántos niveles de experiencia podemos conseguir.
bueno, evidentemente Bedrock no es tan eficiente como lo que puede pasar en Java. Sin embargo, la verdad es que 9 niveles en tan solo un minuto es bastante. Así que, pues bueno, de momento bastante bien. Igual puedes dejar que se te acumulen ahí, justamente como acaba de pasar, y ya nada más vienes para acá y los empiezas a matar, ¿ok? No hay necesidad de verlos a los ojos, simplemente te quedas aquí viendo este cuadro de aquí debajo y ya los empiezas a matar de esta manera, ¿ok? La verdad es que una granja muy buena, muy eficiente y que te va a estar sirviendo bastantito. Por lo menos para ir empezando está bastante bien. Ahora sí, ya nada más imagínate, vienes aquí al end, volteas para acá y ahí está tu granjota. Pues está, se ve chido, la verdad, ¿eh? Se ve súper apantalladora. Pero bueno, amigos, espero que les haya gustado, les haya servido mucho este video. Dejen ese poderosísimo like si fue así, compártanlo con sus amigos y dejen su poderosísimo like porque eso me ayudaría muchísimo. Ahora sí, sin más, yo me despido, Filnaru, y nos veremos hasta el próximo video. Adiós, bye bye.